tal, pequeños y grandes coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero estén muy bien de lo mejor. El día de hoy vamos a empezar desde aquí la cacería. Voy caminando aquí sobre Ermita, Calzada Ermita. Vamos a ver qué nos encontramos aquí en la Ciudad de México. Por favor, suscríbete si eres apasionado de los autos a escala. Vamos a empezar chido. Vamos a ver qué nos encontramos. Deseen suerte, por favor. Y bueno, vamos a apurarnos. ¿Qué van a pasar aquí? Vamos a darle. Te deseo lo mejor, que te encuentres muy buenas piezas. Igual, suscríbete si aún no lo estás. Y si gustas, mándame tu cacería o tu colección describiendo alguna pieza. La cosa es de que nos enseñes, nos hagas mención de cuál es tu pieza valiosa, también sal tú de preferencia. O sea, la cosa es que la pasemos chido. Por favor, suscríbete, repito, y vámonos a ver qué nos encontramos. Amigos, empezamos la cacería aquí en un Sanborns. Vamos a ver qué nos encontramos. En cuanto a Hot Wheels, nada más hay estos tres modelos. Majorette, pues, rescata la cacería, aunque sea un poquito. Este Viper SRT está fenomenal. Aquí están los de Welly. Los paquetitos de Hot Wheels, que aquí están un poquito caros, francamente. Pero te puedes encontrar este tipo de piezas que para mí valen muchísimo la pena. Este avioncito de Aeroméxico. Y me parece que otras marcas. Ahí está Lufthansa, igual. De todas las marcas te puedes encontrar aquí. Y qué otra cosa. Vamos a checarle por acá. Están unos Burago. Uy, qué bonito Ferrari, ¿eh? Aquí hay otro. Vamos a ver. Creo que en efecto está toda la colección. Es un plus. Que le está a lo mejor un poquito por encima del precio normal que ronda los supermercados. Puedes encontrar este tipo de piezas. Vean este Beetle y este del 007 también, que de las películas está fenomenal. Hay más castings como estos, que son un poquito escala más pequeña, pero bien ahí, que para cambiarle las llantas y demás, en solo 969 pesotes. Al igual estos escala 1.18, este Bugatti, los de construcción, que también valen la pena. Vamos a echarle un vistazo por acá. Vean qué bonito color, ¿eh? Creo que este brilla más que los demás. Es lo que me sorprende. Y ese es como lo que vimos allá, del otro lado. Pero aquí puedes ahí tocar la puerta. Tiene apertura de cofre, de puertas. Trae su quemacocos. ¿Qué me dicen de este Corvette? Muy bonito. ¿Alguien colecciona este tipo de piezas? Uy, vean qué hermoso. De mi color favorito, naranja. Y tiene un naranja rico, ¿eh? Un naranja muy bonito. Dejen en los comentarios si coleccionan este tipo de piezas un poco ya más grandes, escala 1.32 o 18. ¡Vámonos! Estoy aquí llegando a otro Walmart. Vamos a ver qué nos encontramos rápidamente. Estoy aquí en el de Universidad. Espero yo tener suerte. Crucen los dedos. Vamos a buscarle directo aquí en los Hot Wheels. Y no, nada más no se dejan ver cajitas nuevas. Pero ya está llegando la caja E, así que muy abusados, amigos. Y como siempre se los digo, esto pasa comúnmente en los que tuvieron un anexo un poquito más grande de juguetería, porque tienen que sacar toda esa mercancía, todos esos Hot Wheels que se les quedaron rezagados. Pues pasa esto, en lo que se le acaban esos Hot Wheels, ya hasta que se les acaben, pues piden más cajas. Pero en los que no tuvieron un anexo, o a lo mejor ya se les agotó ese mismo último día que estuvieron abiertos, pues puedes correr con suerte y ya esté llegando lo más reciente, que es la cajita E. Aquí hay algunos Matchbox en $34.90, pero nada en especial. Recuerden que estos videos los hago para que vean qué es lo que va llegando comúnmente, independientemente si compro o no compro. Estos videos son para que ustedes vean dónde hay, si ya llegó que el lote nuevo, que aún tenemos rezagados. Todo esto es para ustedes y espero les guste, para que también pueda fomentar así el coleccionismo en los pequeños. Mucha gente me para y me dice: oye, pequeño, por ti empecé a coleccionar por los videos, muchísimas gracias en verdad. Y ojalá y me mantenga en su gusto. Muchísimas gracias por el apoyo. Aquí hay algo de Monster Trucks. De Monster Jam. Pero bueno,
Está este tipo de piezas que están en 139, me parece que están en descuento. Estas Maestro, paquetito de dos, de Scooby, creo que esto ya lo tengo, así que pues, no me la pienso llevar, aquí la voy a dejar. Los Ferrari, que aquí están un poquito más accesibles que en el Sanborns. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay más de Scooby hasta allá arriba. Este de Fortnite está cotorro, ¿eh? No lo había visto, pero creo que tiene ahí apertura de puertas. Vámonos con un video de ustedes. Aquí un amigo me mandó esto. Vamos a ver. Creo que está al norte de la Ciudad de México. Se encontró aquí algo de Adventure Force. De Matchbox creo que no hay nada. Vean, está escaso ahorita el asunto. Y de Hot Wheels creo que ni hablar, ¿eh? O sea, está igual que Matchbox. Nada más que si hay un poquito más. Están a 32, ya están listos. Probablemente, no sé si puedan bajar. Creo que no. Yo creo que este año, pues sí pueden llegar a subir de precio. Pero va a ser un poquito gradual. Ahí para que le piensen más o menos. Ahorita si hay y encuentran piezas, pues adquiéranlas. Si son repetidas, pues también están en toda su libertad. Si quieren acaparar, como siempre les digo, pues háganlo. Y aquí no les voy a decir no hagan tal cosa o si hagan tal cosa. Yo creo que ya cada quien tiene su razonamiento y cada quien se gana su dinero como más le plazca para gastárselo justamente en eso, en lo que más le plazca y te pueden servir para unos cambios a futuro. Vámonos. Amigos, ando aquí en un Walmart y vean, o sea, para que vean el año y todo, ya estamos a 2023, para que vean que no los choreo, ya estas son liquidaciones, pero no me lo van a creer. Aquí atrás de esto encontré esas navecitas. Bueno, no fui yo, fue mi novia. Que es la de la suerte. Pero se encontró estas de aquí. Por eso es muy importante que chequen. Ahí está. Te rayaste. Aquí me mandan esta cacería que se encontró varias cajas y qué chido amigo que pudiste aprovechar y surtir tus Hot Wheels. Vean todo lo que se llevó. Bueno, no sé si se lo llevó o a lo mejor está escogiendo. Creo que está escogiendo apenas, pero qué chido amigo porque encontrarse con ese tipo de piezas ahorita que está la escasez, al menos aquí en México, está difícil. Mira todos los Hot Wheels que tenemos para revisar, wow. Ahí van los seleccionados. Ahí está, amigos. Apenas estaba escogiendo. Y qué chido, ¿eh? Qué chido, qué chido. Que sigan las buenas cacerías. Aquí nos mandan, al parecer es su colección. Colecciona figuras, un poquito de todo. Pero ahí están las cajas de Hot Wheels. No te pases. Yo antes así tenía exactamente igual, lleno, lleno, lleno de puros Hot Wheels básicos, cajas y cajas y cajas. Y creo que si sí eran como 6 o 7 las que tenía, repletas de puros básicos. Pero sí me fui deshaciendo de ellas, las fui vendiendo. Y ahorita pues estoy un poquito enfocado más a lo que es RLC. Pero todos empezamos así, todos empezamos con los básicos, unos se los quedan, unos los guardan, unos tienen así que espacio, como todo, todo, todo. El peor enemigo del coleccionista es el espacio. Y en algunos también lo económico, amigos, porque luego sí hay piezas que queremos, pero pues tenemos que ahorrar bastante. Aquí ando en otra tienda y pues vamos a ver qué nos encontramos rápidamente. En cuanto a Matchbox, pues creo que lo más rescatable son estos Mazita. Lo malo es que tienen ya la cinta que no nos gusta ver a los coleccionistas. Creo que obviamente se las puedes quitar con una secadora, con lo caliente. Pero, híjole, no sé, nunca lo he intentado. Francamente, yo cuando veo algo así, pues me lo llevo si me gusta la pieza, pero para liberarla. O para regalársela a mi hijo, no sé. Así que con esa cintita, pues lo único que puedes hacer es liberar la pieza. Y aquí están los paquetitos de Matchbox, de Jurassic. Qué hermosos están estos, la verdad sí valen mucho la pena. Y ojalá en Walmart los pongan en descuento. Ojalá, ojalá, ojalá. Aquí hay más. Están los dinosaurios.
La Ford Explorer está chulísima. Yo creo que es la que vale la pena. Y creo que todos los coleccionistas de Jurassic, todos los fanáticos de Jurassic y coleccionistas de Matchbox, creo que estaban esperando esa pieza, que al menos apareciera en un paquetito como lo está haciendo. Y vea nada más, este Ryan Express versión doradita. Me parece que fue el segundo o el primero, ya ni me acuerdo. Ahí comenten, por favor. Y vamos a ver qué más nos encontramos por acá. Pues hay bastantitos, pero está medio feo el asunto. Aquí les voy a mostrar lo que me encontré en esta juguetería. Pero este video ya tiene ratito, al igual que unos que voy a estar sacando constantemente, porque tengo muchísimo material, el cual grabé antes de que cerraran todas las jugueterías y antes de que quitaran las exhibiciones. Pero aquí pues sí hubo un poquito de todo. Había un poquito de fantasía. Pero vean, aquí está un Lambo en color naranja, primera variante. Hay algún Twin Mill por acá. Vamos a ver qué más nos encontramos. Ford Mustang. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí alcanzo a ver un Shelby en color amarillo. Un Nissan, un Honda S2000, variante color rojo. Una cosa, recuerden que es rascarle, amigos, rascarle, rascarle, rascarle. Y si tú también, aprovecho para decirles, quieres hacer tu cacería, mándala por favor al correo de contacto. Dale clic al título del video, te va a desplegar redes sociales donde te invito a seguirme. Y el correo de contacto donde voy a estar recibiendo sus cacerías o su colección. Pero si quieres darle un plus, pues habla tú en el video de tu colección. Muéstranos tus piezas, descríbela. ¿Cuál es la pieza que más te ha gustado? ¿Cuál es la pieza más valiosa para ti en lo económico y sentimentalmente? ¿Qué pieza te hace recordar algún momento? No sé, algo chido que le dé un plus a tu colección. Estaría fenomenal que me lo compartieras así. Y las espero ahí en el correo de contacto. Incluso las cacerías también. Si quieres narrarlas tú adelante. Mandar saludos a quien tú quieras también. Pero ojo, vean esta piezazona que me encontré. Y ya tiene ratito que no me la podía encontrar esta. Porque ya, como son piezas ya que salieron, digamos, como a mediados de año pasado o principios más o menos, pues ya es un poquito complicado. Pero vean, aquí nuestro amigo sí alcanzó a surtirse de unas excelentes piezas. Así que bueno, ya les dije, amigos, por favor, los leo en los comentarios y espero sus videos al correo de contacto. Poco a poquito las estaré poniendo, ¿vale? Video tras video. Vean, bandita, aquí hay un pequeño tráiler. Un trailercito, ¿no? Ah, miren, sí. Aquí está el TH. De entrada, ahí está el TH. Corvette y el Lamb. Una vez me tocó error y creo que venían dos Corvettes morados y el Lambo en medio. Creo que ando buscando ese que trae este logo Lamborghini. Es uno. Es este, pero negro. Ah, es el. Sí, 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 lo he visto. Mira, aquí está una troquita de las bonitas, de las rojitas. De este lado el Miura, el Koenigsegg, el Charger, que también es una muy buena opción. Este que le puedes poner tu pelotita de golf, como aquí lo indica, miren. Ahí está, para que puedan practicar el golf. Vamos a seguirle buscando a ver qué más sale. Sí, lo que... De este lado está acá, mira acá. Acá hay uno. Casi toda la serie de ese. ¿Del Muscle Mania? Falta el 8, el Chevelle. Ese es pues. Miren, aquí la varita lleva ya. Su casera. Sí, ajá. Está muy bonita esa. Y creo que ya es la segunda variante. El Supra. Otro Toyotita Supra. El Velociraptor. ¿Cuál? El Barbie, mira. Ah, no man, salió, Sí. Miren, bandita. Sí, salió la chida. Sí. Ay, perdón. Es buena esa. Sí,
cañón. Salió. No, después salió uno negro. Salió el chido, vamos a ver si llega a salir otro Barbie extra, pero lo dudo. Y justo estaba ahí. Justo estaba ahí, ¿cómo no lo vi? Es que por la esquinita, ¿no? Se reconoce. Cae tu Toyotita. Sí, lo mismo que es de Barbie, luego la bandita. O sea, es que entra como en moda y... Sí, porque mi hermana me dijo, oye, si lo encuentras, está bien, me lo encuentro. Sí. Creo que ya le habías echado un ojo aquí, ¿verdad? Sí. Aquí en esta exhibición, pues vamos a buscarle, ya estoy aquí en otra tienda. Está el McLaren, el camarito por aquí. Vamos a rascarle. Esta plataforma igual fue de las buscadas. Muchos se quedaron con las ganas de obtenerla, pero varios, pues sí se rayaron. ¿Con cuál se quedan? ¿Con el Lamborghini en color naranja o con el azul? Yo me quedaría con el naranja porque ese es mi color favorito. Aquí recientemente estaban llegando este tipo de piezas. Me parece que era la cajita A o B, ya no me acuerdo. Pero recientemente estaban llegando, por lo cual pues era un poquito complicado encontrárselas. Pero aquí ya me habían dado baje con piezas chidas. No le hace, la cosa es buscarle. Estaba la troquita, que también con el tiempo se va a cotizar. Si tú la ves, pues yo te recomiendo que la adquieras. Y más adelante también te hagas de un cambio interesante, como les dije anteriormente. Recuerden que todas las piezas, pues... Si son troquitas de una marca real de autos, pues tiende a subir de precio, su valor incrementa, por lo cual pues te puedes armar un cambio interesante más adelante. Y bueno amigos, les deseo lo mejor, por favor suscríbete si aún no lo estás, deja tu like, comparte, comenta, muchísimas gracias por aventarte el video completo. ¿Qué les pareció ese X-Jet? Estuvo fenomenal, ¿a poco no? Nos estamos viendo. Adiós.